Yo, que la que hay, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo es este video. Miñaño, miñaña. Espero que todo el mundo esté bien. Yo, Saura, my brother, my sister, hope everybody doing great, great. Yo, voy a hablar y voy a mi opinión. Tragedia, terrorismo, porque se llama terrorismo. De lo que pasó en el sur de Guayaquil. La maldad del ser humano son muchas cosas. Mucha envidia, muchas cosas, ya tú sabes. Mi más sentido de pésame a los familiares de las personas fallecidas por esta catástrofe tan fea, tan terrorismo, lo que pasó en el sur de Guayaquil. De 8 casas, bombas, ya creo que van más de 5 fallecidos. Que en paz descanse y mucha fortaleza para todos sus familiares, para todas sus amistades más cercanas. Es algo que lastimosamente ya mi Ecuador no es Ecuador ya. Seamos sinceros, todo esto que, esta tragedia que está pasando en Ecuador. Ya tú no puedes andar tranquilo en la calle. ¿Me entiendes? Ya la calle está demasiado a otro nivel. Es algo triste como ecuatoriano, entristece, en verdad. Por eso yo digo en los videos, lo único que, como ecuatoriano, porque el gobierno es una mierda completa. Todos los que gobiernan mi país, Ecuador, son una mierda completa, todos. ¿Verdad? Llegan al poder y se olvidan de la gente pobre, ni van al guero, ni van a los barrios pobres, nada, no hacen nada. ¿Tú crees que? No voy a nombrar ninguno, pues tú sabes cuáles son las personas allá, peluconas, niñas, que tienen plata y se siguen haciendo millones del pueblo ecuatoriano. Es la huevada. El día que tú vayas al guero, vayas a visitar donde las papas quema, el calentón, porque Ecuador está bien caliente. Date los 3 países más peligrosos ahorita mismo, toda Latinoamérica. ¿Me entiendes? Y entristece todo lo que está pasando en Ecuador y ahora mismo un terrorismo, una bomba, bombas. ¿Me entiendes? Y personas fallecidas en 8 casas. La cañón. Más de 40 heridos. Duele, 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 entristece como ecuatoriano, ¿verdad? Porque ya el ojo del mundo va a ver Ecuador. Ecuador ya no. Tú sabes, todo mundo pasa cosas negativas, pero ya bomba, ya se fue el extremo, ya. Si el gobierno mismo no hace nada, un stop, ¿qué chucha lo va a hacer entonces? Las personas no pueden andar con armas porque los delincuentes tienen más la habilidad de matar a cualquier persona inocente. Pero si un policía o alguien inocente se defiende con un arma, le mete un par de pepazos al choro, al ladrón, como ustedes lo quieran llamar, al delincuente, va preso. Eso está mal, esas leyes, hijo de puta. Fucking gobierno, hijo de puta, no hace ni mierda. Luego como gobierno y tiradera por el fucking gobierno porque no hace ni mierda. El señor Lazo no hace ni mierda. Todo lo que han gobernado mi país no ha hecho ni mierda. Ecuador va de mal en peor. Tenemos tantas cosas hermosas, bonitas, de todo. Y no envidia a otro país porque tenemos todo propio. Tenemos todo propio en Ecuador. Ecuador diga everything. But the streets too fucking high right now. Innocent people die because the fucking bomb. That's, this shit is going fucking crazy right now. Me estoy desahogando como ecuatoriano porque el gobierno, the government, they don't do shit. That's the fuck. El culpable de todo es el fucking gobierno. That's it. No tiene más. Los delincuentes hacen y deshacen y hacen lo que chucha le da la gana a ese hijo de puta. Seamos sinceros. Sicariato por todos lados. No solo Guayaquil, todo el Ecuador está pasando toda esta huevada. Va a haber un momento que los turistas no van a Ecuador porque esta huevada ya parece Afganistán, poniendo bombas y tanta huevada. En el Medio Oriente, eso pasa allá. Chamaquitos jalando pistolas, metiendo bombas y toda la huevada. Eso es lo más triste porque en mi país, yo nunca he visto esa huevada poniendo bombas y todo. Y en verdad, que en paz descanse las personas fallecidas, pronta recuperación a las personas que están heridas y mucha fuerza a las personas que perdieron familiares en este trágico a terrorismo en Guayaquil. Ojalá que haya una paz pronto. Que haya una paz. Necesita Ecuador paz. Lo único que nos alegra a nosotros es el deporte, el fútbol. Ya tú sabes, Chito ahora nos alegró de ayer, pero tú ves, pasó eso y ya tú sabes. Esa es la huevada. Mi opinión, como ecuatoriano, duele mucho. Y Ecuador ya no es el mismo de antes, ya.
Es mi humilde opinión sobre todo esto que está pasando. Y vuelvo y repito, que paz descanse todas las personas fallecidas por este terrorismo, porque eso es terrorismo, concha de su madre. Es lo único que tengo que decir. Cabrea, hay tanta mierda que pasa allá y el gobierno no hace ni mierda. ¿Hasta cuándo? Un stop. Las leyes deben cambiar en Ecuador. Las personas inocentes tienen que cagar armas, hijo de puta. El que quiera robar todo, meterle un pepazo. Así. Porque hay personas trabajadoras que puta le roban el poco ahorro, dinero que tienen. No puedes ni ir al banco porque ya tú sabes, te están chequeando todo. Y esa es la huevada. Es mi humilde opinión como ecuatoriano, porque cabrea y duele todo lo que está pasando en mi país. Se me cuida mi gente. Bendiciones a todos. Bless for everybody, yo.